Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, que nadie menosprecie tu juventud por el Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado, que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Por ella son salvados, si la conservan tal como yo se la anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Cefas y después a los doce. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales vive aún y algunos han muerto. Además, se apareció a Santiago y a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que yo soy como el fruto de un aborto. Porque yo soy el último de los apóstoles, y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, ya que perseguido a la Iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no fue estéril en mí, sino que yo he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En resumen, tanto ellos como yo predicamos lo mismo, y esto es lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno. La mano del Señor es sublime, la mano del Señor hace proezas. No, no moriré, viviré para publicar lo que hizo el Señor. Den gracias al Señor porque es bueno. Tú eres mi Dios y yo te doy gracias. Dios mío, yo te glorifico. Den gracias al Señor porque es bueno. Aleluya. Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús entró en la casa y se sentó a la mesa. Entonces una mujer pecadora que vivía en la ciudad, al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de perfume y colocándose detrás de él se puso a llorar a sus pies y comenzó a bañarlos con sus lágrimas, los secaba con sus cabellos, los cubría de besos y los ungía con perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado pensó: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la mujer que lo toca y lo que ella es, una pecadora. Pero Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, respondió él. Un prestamista tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, perdonó a ambos la deuda. ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón contestó: pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esa mujer?
Entré en tu casa y tú no derramaste agua sobre mis pies. En cambio, ella los bañó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entró, no cesó de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza. Ella derramó perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, le han sido perdonados. Por eso demuestra mucho amor. Pero aquel a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Después dijo la mujer: tus pecados te son perdonados. Los invitados pensaron: ¿quién es este hombre que llega hasta perdonar los pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, dos palabras sobre estos textos. Leíamos en la primera lectura de San Pablo a los Corintios, que venimos leyendo todos estos días. Inclusive ayer leíamos el himno a la caridad, aquella lectura tan querida y tan gustada por tantos aún no cristianos. Pero que Pablo continúa en esta carta a los Corintios. Los corintios que habían recibido la predicación de la buena noticia, el querisma, este querisma al que hace referencia Pablo cuando le dice: yo les anuncié a Cristo muerto y resucitado, que era el primer anuncio, fue la primera predicación de los cristianos, de los apóstoles primero, aquellos que habían visto y oído, como dice Pablo, aunque en este texto con mucha humildad dice: yo no lo vi, me lo contaron, pero yo mismo también fui testigo. Claro, de aquel acontecimiento que le sucedió en el camino cuando el mismo Señor lo derribó del caballo. Dice: yo que no merezco ser apóstol, que vengo a ser como un aborto. Es uno de los textos donde Pablo manifiesta mayor humildad. En general Pablo es bastante bravo, pero en este texto no, aunque dice: bueno, yo soy profeta, soy apóstol igual que ellos, no por mí, sino por la gracia. Y dice también que él por él mismo no merece nada, pero le pide a Dios esa gracia. Pero lo que le preocupa a Pablo es aquel error, casi pecado, en el que estaban incurriendo los corintios, que era dudar de la resurrección de Cristo. Por eso San Pablo pone tanto el acento en esto y dice que, bueno, esto que nosotros conocemos: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, si fue un gran líder religioso, un gran profeta, pero no nos salvó de la muerte, si el Señor no crucificó en la cruz a la misma muerte que nos sometía a nosotros, bueno, vana es nuestra fe. Lo mismo podríamos decir de nuestra Eucaristía, porque la Eucaristía no es sino la vivencia de este querisma. Cristo muere y resucita en cada Eucaristía por nuestra salvación, en este sacrificio perpetuo que Jesús sigue ofreciendo una y otra vez en cada lugar del mundo. Y si nosotros dudamos, no estamos seguros de la resurrección, la Eucaristía no tiene valor. Esta celebración que estamos haciendo, si nosotros no vivimos la fe en Cristo resucitado y nos comprometemos también en el anuncio por el querisma, no es solo escuchar el anuncio, es escucharlo y anunciarlo, dar testimonio como lo dieron los apóstoles, porque sobre ese testimonio se funda la fe de los creyentes. Por eso le pedimos al Señor que nos haga participar de la Eucaristía con esta conciencia, ¿no? Nosotros cada vez que estamos celebrando la Eucaristía no estamos haciendo un acto piadoso en el cual nos alimentamos de una especie de regalo, de alimento que el Señor nos da. No, nosotros estamos participando de la misma muerte y resurrección de Cristo. Nos metemos en su misterio y en su sacrificio para ofrecerlo nuevamente a Dios por nuestra propia salvación y la del mundo entero. Por último,
una palabra sobre este texto del Evangelio tan rico. Esta traducción no sé si es tan fiel, porque en realidad me parece que, leyendo una tradición más original, dice que el fariseo le rogó al Señor que fuera a cenar, ¿eh? Lo invitó, dice acá, bueno, lo invitó con insistencia, diríamos, le rogó, dice alguna traducción. Claro, imagínense la relación entre Jesús y los fariseos. Este le ruega a Jesús que vaya a comer, a su casa. Y aparece esta escena de esta mujer que lo pone este fariseo en el lugar de aquel otro fariseo. ¿Recuerdan aquel que se creía justo y rezaba delante en la sinagoga y decía: te doy gracias, Señor, porque no soy como aquel que está ahí tirado atrás pidiendo perdón, no soy pecador como ese? Bueno, acá no lo dice de esta manera, pero dice: si supiera la que lo está tocando, primero una mujer tocar al hombre, segundo una desconocida y encima una prostituta. Si supiera quién lo está tocando, no lo permitiría. Si este fuera profeta realmente, ¿cómo no se da cuenta? Y Jesús, bueno, después lo sorprende, le da la posibilidad de arrepentirse de ese mal pensamiento. ¿Vieron cuando nos confesamos, que decimos que nos confesamos de pensamiento, obra? Bueno, este pecó de pensamiento, por lo menos. Y después le da esta lección de misericordia, esta lección de amor, porque en el fondo lo que perdona, lo que engendra, digamos, el amor es el perdón, y lo que perdona es el amor, no la justicia. Dios nos perdona porque nos quiere, no porque quiere aplicar la justicia con nosotros. Por amor a nosotros es que entregó su vida en la cruz. No nos pidió cuentas primero, no nos hizo pesar en la balanza y después no. Por amor gratuito. Este mismo amor que esta mujer experimenta cuando deja que el Señor la toque, bese sus pies, lo seque con sus cabellos. Este mismo amor que experimenta, este perdón que Jesús le regala para que pueda vivir en paz, no porque no conozca sus pecados. Le da esa paz que quizás todos necesitamos, porque la vida para ella es dura en ese aspecto, para nosotros también tenemos nuestras durezas, nuestras cruces, y también necesitamos sentirnos perdonados y que el Señor nos regale la paz, esa paz que nos da saber que estamos en comunión con Él, que estamos en comunión con nosotros, que aunque el camino se haga difícil, bueno, con Él todo es posible. Por eso pidámosle al Señor, como San Pablo: Señor, yo no merezco, pero por tu gracia, perdóname y dame de compartir de este amor tuyo, que me haga no solo experimentar tu amor y tu perdón, sino también me haga a mí ministro de ese perdón y de ese amor para con los demás. Que así sea. Thank you.